dificultades con bases de datos para consultar los beneficiarios, que no siempre los encontramos en línea o con datos actualizados, la insolvencia por parte de los pagadores. Utilizando términos médicos, la salud de Medellín está en cuidados intensivos, requiriendo tratamiento urgente y abogando por una inyección fuerte de capital para estabilizarla. Lo anterior se desprende del debate a la situación financiera del sistema de salud citado por la concejal Aura Marlene Arcila Giraldo, que vislumbra el panorama para Sabia Salud bajo tres alternativas. Yo diría que hay tres opciones: o liquidar, que es una decisión muy dura para el sector, para los usuarios, para la misma municipalidad, que al tenerlos concentrados tiene un mejor control. Segundo, una capitalización, pero esa capitalización tendría que ir unido a que todas las IPS, las EPS, todo el sector salud de Medellín se uniera para liderar un incremento de la unidad de capitación más o menos a $1,000,000 por persona, por usuario. Y tercero, creo yo que se puede declarar una emergencia sanitaria en salud, una emergencia en salud para de esa forma poder arbitrar recursos tanto del gobierno nacional, como creo que de esa forma podemos traer más recursos para solucionar el problema. Sabia Salud termina 2017 con saldos negativos y esto se verá reflejado en las proyecciones de 2018, donde se estiman pérdidas cercanas a los $700,000,000,000. Sin embargo, el gerente de la EPS confía en que el plan de salvamento podría, como se dijo inicialmente, ser parte del tratamiento que se requiere. Primero, hemos pasado una medida de vigilancia especial en donde nos intervienen a través de una contraloría delegada por la Superintendencia Nacional de Salud. Segundo, nos han autorizado capitalizar $500,000,000,000 en acciones de $1,000,000 con el fin de que el plan de salvamento al año 2017, entre el año 2017 y 2024, sea aprobado por la Superintendencia Nacional de Salud. Una vez sea aprobado este plan de salvamento, entraría en acción el Ministerio de Salud y el ADRES con la entrega de los BOCAS, que a la fecha no ha sido posible recibirlos. Y por efecto dominó, es Metrosalud la mayor afectada en esta crisis y terminará 2017 deficitada, esperando que la EPS, en especial Sabia Salud, le pague la cartera vencida. Hoy para el cierre nosotros estamos necesitando cerca de $10,000,000,000 para quedar al día, a 60 días con proveedores, que es lo que nos obliga el plan de saneamiento fiscal y financiero. Entonces, estamos haciendo los esfuerzos necesarios, cobrando la cartera que es posible, mirando hasta dónde logramos. Eso es lo que nos va a pasar en el 2017. En el 2018 nosotros tenemos proyectado un presupuesto de gastos de $260,000,000,000. En los ingresos reales que hoy tenemos, calculamos que vamos a recoger 238 mil y piquito. Entonces, entramos deficitados en cerca de $21,000,000,000 para el 2018. ¿Eso cómo cambia? Cambia si el flujo de recursos de los aseguradores hacia los prestadores fuera más óptimo, pero sabemos que es muy lento, a nosotros nos pagan cuentas a 150, 200 días, entonces es complejo. Frente a las situaciones planteadas por Sabia y Metrosalud, el concejal Ramón Acevedo Cardona reiteró el apoyo a los planes que se presentan por parte de las entidades e incluso proponiendo que se deben ampliar los servicios hacia el régimen contributivo. No se salva Sabia Salud, el riesgo de la crisis económica en Metrosalud y en el Hospital General es muy grave y eso quebraría la salud del departamento y entraríamos en una crisis de atención muy grave. Por el otro lado, Metrosalud tiene que mirar de qué manera va a garantizar crecer en el negocio, meterse más en el contributivo. La idea es que Metrosalud ofrezca más sus servicios, contrate más con las EPS y a partir de ahí pueda lograr un mayor número de ingresos económicos para poder salir de la crisis en que está. Frente a este panorama se esperan varias decisiones, entre ellas las que tomará la Junta de Socios de Sabia Salud el 1 de diciembre, a partir de los conceptos de viabilidad que entregará ProAntioquia, la misma fundación que realizó el estudio de factibilidad inicial.